Ajá, ¿cómo le va? Hi, how are you? How's the day going, huh? ¿Cómo le va? So far, so Good. good. Ay, oh, sí. Ay, no, ya iba a decir que es Ladies Night, pero no, ya había David. It's not Ladies Night anymore. Tenemos a Zule, que está. Bueno, aquí hay dos Zule. Zule, Zule. No, está. ¿Cómo no sé si le decimos Zule 1, Zule 2? ¿O le dimos Otilia? ¿O le dimos Emperatriz? A ver, ¿cómo le hago aquí ya? A ver, díganme. Como guste y usted nos identifique mejor. No, pues no, porque imagínate, yo te digo Emperatriz, me dice, pues no voy a hacer que me meten camisa yo. Oh, okay. Bueno, a mí me gusta que me digan Zule. Zule, va. ¿Y Odilia, cómo te gusta que te digan? Odilia Zuleima, ah, ajá, o Odi, o Zule 1, Zule 2. Suhey. No me Ley. gustó. Suhey. Suhey, va, entonces hagamos una cosa. Zule y Suhey, va. Exacto. Me llega. Muy bien. Okay. Va, acuérdense que Zule es Zuleima Emperatriz y Suhey es Odelia Zuley. Oigan, acuérdense. Okay. Muy bien, porque si no tengo Okay. que la saca, ya te he dicho que no van a ver. No, no, no. Fíjense que hace poco casi Whiskey vuelve a estar conmigo, pero ya se fue, fíjense. También el Mr. Chest, a saber que se fueron, no sé. Bueno, está bien, pues. Ni modo, ya van a aparecer por ahí. Pero a ver, también tenemos a Joanita, no, la Joanita, no me pierdo porque es la única Joanita que tenemos aquí. Tenemos también a Ruthie, Jennifer, a David, a Sandra, Georgina, a Lianita. Ay, aquí está ya casi el límite. Al fin le puedo decir el yo le decía Eli, me dice el teacher, es el Lo que pasa es que no tiene acento, ¿verdad? Muy bien. Good evening. Vaya, mira, hoy tiene otro nuevo peinado, la Ruthie. Mira, ahí, chica, man, ¿quién la viera? Ayer Teacher, estaba así. ya estoy Ayer. con un dolor de cabeza. Ay, mi muchachita, ¿y Ay, por qué no. será? Fíjese que por el trabajo que yo tengo, a veces que me toca andar fuera, el sol me provoca, pero me da insolación, ¿ver? Pero es un dolor horrible, horrible, horrible de cabeza. Me Y me imagino. acabo de tomar dos pastillas para bajar, pero aquí siento el dolor. Es Como que ya me esa quedara el cuello migraña. impregnado. Sí, fíjese, porque de hecho me acosté un ratito y cuando me encendieron la luz yo sentí que Sí. horrible sentí. Vaya. Pero aquí estoy, No, aquí no, estoy. me alegra. Si te sentís mal o sentís que lo de la computadora te hace daño, apaga la cámara, no hay problema, ¿viste? Vaya, Yo sí, no yo le tengo aviso. ningún problema. Pero sí, aquí estoy, así que gracias. Y espero que usted Vaya. también se encuentre bien. Ah, sí, fíjate que sí, dentro de lo que cabe, sí, ya comí. Esa es una Qué gran bueno. cosa. Ah, sí, porque sin combustible no funciona uno. Sí, Ah, exacto. ya, para nada, sí, solo que hoy no tengo Estómago la. lleno, corazón contento. Exactamente, más que hoy estuve con una amiga, mira, que me ayudó a hacer unas cosas en la casa de mi mami y me dice, fíjate que voy a pasar donde una amiga que hace comida porque me guardaron el almuerzo para la cena y hoy que hay chilito relleno, y yo, qué bárbaro, no me diga eso, por el amor de Dios, tan rico que es, ay, sí, sobre todo los chilotes así, vean, ah, gran cosa, yo amo las verduras y las frutas, miren, hoy hablando de eso, mi esposo se encontró un jogger. Bueno, ustedes le dicen yogur, ¿verdad? Aquí le Sí. dicen yogur, pero en realidad la palabra correcta es jogger. En inglés también, jogger. Y es que esa palabra no es inglesa. Esa palabra es alemana. Ajá. Entonces, y así se pronuncia también en alemán, pero con más fuerza, ¿verdad? Jogger. Entonces, esto se estaba yo viendo jogger y había hay nuevos de, creo que de arándano, de papaya y una cosa que más, pero que tienen. Son deslactosados. Vaya, qué chivo, dije yo. Porque habían con probióticos y prebióticos. Pero qué bueno ese, porque como yo soy intolerante a la lactosa, me cayó, pero de maravilla. Y qué rico está de volado. Es más, coqué mucho el otro también. A ver si todavía me dejaron. Si, no, no. Sí, mira, para la digestión es fantástico. A mí me encanta el yogur, me fascina. Bien rico. Más el yogur griego, vea, pero a veces no alcanza la coche porque es más caro. Así que con eso de los potecitos, me conformo. A veces con los de Ancora ahí de la tienda, bien rico. Ay, bien refrescante, cae. Ahí congelado. Ay, sí, hasta la gelatina. Ay, es una gran cosa. Mi mamá, ¿sabes qué? Eso extraño de mi mamá. Cada vez que llegábamos a almorzar y toda la cosa, porque ella cocinaba solo cuando llegamos nosotros. Entonces, ella siempre tenía refrescos naturales.
Mis compañeros, cuando estábamos estudiando en la U, me decían: ay, me encanta ir a tu casa porque tu mamá solo fresquitos naturales, ¿no entiendes? Qué de papaya, qué de mamey, qué de mango verde, de Caramu. híjole, de cha, sí, cara, de carambola, híjole. Es que mi mamá me dice: no, ¿y para qué vas a ir a comprar una gaseosa natural? No, aquí se come fruta. Mi mamá, por eso creo que somos relativamente sanos, pero te puede ser ya de viejitos, porque sí. Nosotros el refresco, no faltaba el refresco natural. Es lo mejor. Oh, sí, de tamarindo, de Jamaica. Ay, de naranja agria. Uy, qué rico, regulado. Súper refrescante para los riñones, una gran cosa. Y también hay una que se llama tangarina. No sé si la han oído alguna vez, de tangarina. Es una mezcla Mandarina. de mandarina y naranja. Uy, pero qué fresco más delicioso. Ah, sí. No, no crean. Y el diarrea, uy, no gran cosa. Entonces, a mí siempre me acostumbraba a tomar refrescos naturales. Mi mamá también, ¿qué hacía? También hacía sus sopitas y cosas así. Entonces, yo me hace tanta falta esas cosas que yo no. Créanme, pero ni modo. Espero por lo menos medio ocupar las recetas, porque a mí ahora se mandaba la comida. Sí, pero me hace falta eso. Y que vieras qué chivo, porque las mamás cocinan tan rico. Tienen sus Yo no sé toques, qué tiene, pero secretos. sí, mira, mi abuela, eran puros espaguetis con salsa de tomate y crema, pero yo no sé qué le echaban, pero qué bárbaro. Mira, por más que yo en teoría le sigo la receta, a mí no me quedan iguales. No me quedan iguales, ni la sopa de frijoles. Ay, no. Me encantaba ir donde mi abuela porque siempre me tenía eso y me tenía fresco de carajo. A la mayoría no le llega, vea. Dicen que A yo mí soy me gusta, la pantachuca. Pero a mí me es rico, encanta. pero a mí me gusta sin leche. No, fíjate que a mí como sin leche. Mí Yo sin me leche. acuerdo que me decía mi mamá: vos con agua de mercado, pues sabe bien buena, le decía yo, porque así, mira, la gran volada que me tenía mi abuela, yo con eso me almorzaba, porque qué rico ese fresco. Y horchata de morro o de coco. Uy, qué gran cosa. Ya me dio hambre. Y eso que acabo con. ¿Se han fijado que siempre que hablamos de comida, se han fijado? Da ganas de A comer. saber por qué, vean, sí. Pero es que tan rico que me son. Más con las mamás. Muy bien, chiquitos. Hoy tenemos más, miren. Ya está, por ejemplo, Carlito está aquí. Perito también. Claudi. ¿Quién más? Carmencita. Mervin. Ya está Jaycee aquí. Muy bien. Está Raulito, perfecto. Muy bien, tenemos casa. Y Eneida también, muy bien. Ya vino Chesnos respecto, les cuento. Pero ahorita se está acicalando. Ahí después. Jaycee y Rocco. Ya ha dormido. No, no Sí. te creo. Se duerme más temprano que yo. ¿Y está cansado de qué? ¿De descansar o qué? No, lo que pasa es que hay personas que se levantan temprano y se levanta con ellos. Ah, ni muchachito, mira qué fiel es, ¿verdad? Sí. Ay, pobre, y no, pero no duerme durante el día o en la mañana. A veces queda solo en la casa, me imagino que se queda durmiendo. Si encontrás tu cama hecha un nido, sí. Sí, caliente, Definitivamente. Ah, tibia. entonces ahí estuvo Rocco. ¿Y cuántos años Ah, tiene Rocco? cinco. Ah, está a la mitad de qué whisky. Sí, porque Whisky al final de este mes cumple 10 años. Muchachito ya. Anteriormente tuve una Husky que sí tuvo 14 años. Uy, qué bueno. La tuviste bastante tiempo y la cuidaste. Sí, en lo que se pudo. Pues sí, claro, dentro de las circunstancias uno cuida a sus animalitos, ¿verdad? Oh. Claro. Ay, pero son tan inteligentes los huskies. Sí, bastante. Lo que me gustaba, yo no sé si tu husky hacía eso, pero yo tengo una amiga que tiene una husky y le encanta la sandía y hasta se come lo verde. Oh, las uvas le gustaba. Así, la uva. Y le gustaba también pasar dormida debajo del lavadero de lo heladito. Ah, por eso, como son peludos y a esos animalitos piensan, chicos, que uno no los manda a rapar. Ellos se les cae Sí. su cabello. Y Sí, mudan. demasiado. Sí, mudan. Porque todavía son de clima helado. Tenés razón. Bueno, entonces ahí me le das un besito de buenas noches al Rocco. Bueno. Ay, muy bien, chiquillos. ¿Te recuerdan que ayer estuvimos hablando de muchas cosas, verdad? Estuvimos oyendo mucho
lo que era descripciones de houses y todo. Espero que hayan hecho su tarea, ¿verdad? Yo espero que sí, como todos buenos estudiantes que son, ¿verdad? Son también de gente, espero yo que sí. Muy bien. Hoy vamos a hablar un poco. Bueno, quiero ver quién va. A ver, ¿algún voluntario? ¿Para quién empieza? Vaya, Jaycee, vamos. Va. Bueno. Bueno. Vamos a ver ahí a Jaycee, a ver qué nos dice de la casa. Traten de imaginarse la casa como la describe Jaycee. Pero es el Dream House, ¿verdad? Dale. Ok. My dream home is a loft. A loft? Oh. A loft. Near the downtown. Ajá. With many trees around. Ah, really? With many trees mm-hmm. around. Ah, con muchos árboles yeah. alrededor. Okay, cool, dale. Mm-hmm. There is one large living room. Ajá. With a lot of windows. Ajá. There is a kitchen. Ajá. There is a loud. There are two bedrooms ajá. and there is a big balcony. Balcony, ajá. There is a big balcony. By the way, it has to be on a high floor. On a high floor, ah, vaya. To have a beautiful view. Of course. Uh-huh. That's it. That's it. Yeah. Ah, simple, pero mira, mm. ¿y dónde dejaste los baños ni nada? Se me olvidó. Sí, ya me di cuenta yo. ¿Será que hará como la época medieval? No, se me olvidó, es cierto. No, pues no, pero está bien. Mira, yo me estaba imaginando. Mm. Con un montón de windows. Me acuerdo que hubo una película que se llamaba La Casa del Lago. Y prácticamente era toda transparente. Estaba en la casa de la vida. ¡Qué chivo! Creo que algo así me imaginaba el tuyo. Bosques de pino alrededor. Oh, sí. Pero cerca siempre de la ciudad. Mm. Ay, mira, sería genial, ¿verdad? Mm. Tal vez como con más agua, tal vez podría estar tu loco. Por Nuevo Cuscatlán, todo ajá, eso. Cabal, cabal. Vaya, mira. Bueno, ¿y el color? Ay, también, no me faltó creatividad. Está bien, pues no importa, pero ustedes pudieron visualizarla o usar la imaginación para la casa de Jaycee. Esperamos, ¿verdad que sí? Sí, dice Zule. Muy bien. Vaya, Zule, te toca. Dale. Gracias, Jaycee. Okay. My dream home is in the countryside on the outskirts of the city. Uh-huh. There is an exclusive room to pray and meditate, oh. A comfortable living room, four bedrooms, with large windows, oh. And bedrooms each. An extra bedroom, a beautiful kitchen, a garage, a gym, and a oak garden. Oh, qué chiva. There is a spectacular view of nature. Ah, mire, qué bonita. Mira, casi tiene cosas similares con las de Jaycee, ¿se fijaron? La view, el nature around the house, ¿verdad? Y espacios largos, muy bien. Solo que Zule ahí, ella tiene un lugar para meditar y también tiene gimnasio. Una mansión. No tanto, fíjate. Puede ser, depende. ¿Un gimnasio? Todo, ay, no tiene que ser gran. No, gimnasio. Un mini gimnasio. Pues sí, era mini gym. Mm. Ya, yo tengo una amiga que es, ella es abogado. Y prácticamente su casa... Bueno, su garaje es el gimnasio, ahí tiene la pesa y todo. Sí, es cabalosa Claudia todos los días. Sí. Pero hasta a veces ponen el WhatsApp ahí levantando pesas pura María Dina. Mira, sí. Y ya, fíjate que es de mamá de tres bebés, bueno, ya están grandes. Pero esa chava tiene tremendo cuerpazo todos los días, ejercicio. Todos se mantiene en forma. Sí, todos los días. Qué bien. Ah, sí, ya vamos a seguir ese ejemplo, porque yo no estoy para levantar pesas, pero sí para nadar. Muy bien. Gracias, Zule. Perfecto. A ver, ¿quién más? A ver, Berito, dale. Espero que lo hayas hecho.
sigo. My dream. Vale, dale, pues. Sí, sí. My dream house is would be a near town. Ajá. It would be large. Large. I would be have a love of the life. Ajá. And through the window. Ajá. It would have a large the garden. Ajá. And beautiful flowers. Four bedroom. Mm-hmm. And three bathroom. Okay. A large kitchen with garage, a large and pool with the tree around it. Vaya, esto sí es mansión, miren. Muy bien. Cuatro cuartos. Tres baños, vaya. La verita no olvidó los baños, ¿ya viste, Jason? Muy bien. Pero miren, también algo que tienen todavía los tres en común es la view, la windows, los trees alrededor, y esta chica agregó algo más. Pool. ¿Te acuerdas que es un pool? Piscina, muy bien, exacto. Ajá, qué chivo, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, los tres han dicho que quieren algo así, pero cerca, ¿verdad? Cerca del town, cerca, ajá, para tener como todo más accesible. Espérense que aquí hay un... Ah, sí. Yo decía, ¿qué es ese ruido? Y es el chestnut comiéndose la cosita que yo tenía para tomarme el jogger que le decía en la mañana. Y entonces ya como que lo han... ¿Ve? Ya lo mordió. Vaya, dale, pues. Dale. A él le gusta jugar con esas cositas, con trapitos y con todo. La botella que tiene Zuley, él ya le hubiera quitado el tapón. ¿Tienes que sí, son traviesos? Ah, bastante, diría yo. Muy bien, vaya, Joanita, te toca. Dale. My dream home. I love nature. My dream house. Will be a cabin. Which will have a master bedroom attached with its bathroom. Mm-hmm. To a small bedroom. Mm-hmm. A bathroom next to din. The kitchen next to the dining room, mm-hmm. a spacious terrace, mm-hmm. Overlooking a pool and many trees and garage for two cars. ¡Wow! ¡Qué chivo! Todavía va chivo. Y hasta miren, no uno, dos carros. ¡Qué bárbara! Que sean cuatro carros. Sí, porque por el cuatro, mío porque... y el. De mi compañero. Ah, ok. Nadie mío de ellas a veces. ¿Quién? Yo pensaba que para la perrita y un día muy gustada. Muy bien, te felicito. ¿La ven? Todos. Naturaleza, espacio. Miren. Bien, muy bien. A ver, Alexandra, Jennifer Alexandra, ¿y tú qué onda? A ver, ¿qué nos tienes preparado para ver? Gracias, Jonita. Muy bien. Hola. Hola. ¿Me escucha? Sí. ¿Me escucha? Sí, te escucho. The house of my dream is a big house. Uh-huh. And the large room. Uh-huh. And with two uh-huh. bathrooms. Okay. ¿Cómo se dice? Me gustaría. I would like. I would like. Me gustaría a big jardín, me olvido. How do you say jardín in English, guys? Garden. Yard. Porque yard. Ese es el patio de tu casa. Yeah. Dale. Uh-huh. Muy bien. Yeah. Yard. That's it. Algo sencillo. Yeah. That's good. Algo sencillo, dice big. No, hombre, menos mal. Muy bien. ¿Qué más?
one. Thank you, David, David. David. Creo que Houston tenemos un problema ahorita. Muy bien. A ver, problemas de conexión con el David. ¿Y tú, Yuri? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Le hiciste tu tarea? No te oigo, no te oigo. I cannot listen to you. Claro, claro, sí la hice. Él, pues, estamos atentos a oírlo. Bueno. Cualquier corrección estoy a los oídos. No hay problema. Yo ahorita no los estoy interrumpiendo para nada. Estoy dejando que ustedes le den. Dele. The house in my range world. Be in the country city away from the noise in the city. Mm-hmm. In city there I'm only in two room. Mm-hmm. With a bed and night lamps. Mm-hmm. With a table. Mm-hmm. And a college kitchen and surrounded by pets. Algo sencillo. That's it. No, está bien, te felicito. Muy bien. Siempre cerca de downtown, ¿verdad? Siempre cerca de la ciudad, ¿no? De la ciudad, sí. Country. No, yo dije fuera country, de la ciudad. Fuera de la ciudad. Ah, tú puedes vivir outside the suburbs. Uh-huh. Por eso le puse ahí con the house of my dream world. Y being the control city away from, fuera de la ciudad. Ah, away from. Away from the noise of city. Ay, sí, te doy la razón en ese sentido. Sí, más es que la vida fuera de la ciudad es más tranquila, mil veces. Sí, siempre quiero tener una casa de campo que. Ay, sí. Frescura. Yo también. Alejado de todo. Yeah. Te doy la razón. No la hice con muchos lugares en la casa, porque la de campo no tiene casi nada, nada más solo es para estar. Sí, es más relax, es más sencilla. Sí, exactamente. Entre más sencilla, mejor. Y rodeada de animales, puse yo. Sí, yo sí, ahí te dije, como qué tipo de animales, what type of animals do you like? Bueno, domésticos. Que for son example? Los que... ¿Mm? For example, por ejemplo. Dale, habría dale. Que tener la casa para ver qué se puede tener ahí. No, hombre, use your imagination, Yuri, dale. Horse. La imaginación, ajá, mira, Ruti te acabo de dar una nueva idea. Horse, caballitos. Pollo. Soy más de aves. Chicken. Sí, soy más de aves porque esa se pueden negociar y son muy fáciles de mover. Ajá, hens también, ¿verdad? Hens son gallinas. Sí. ¿Y cómo se dice gallo? Gallo no sé. Rooster. Ah, rooster. Vaya. Ajá. Sí, vaya. Es más, hasta podrías tener tus propios huevitos diarios, ¿verdad? Por eso decía las aves, porque ajá. Es fácil eso. Mi hermana no. Tiene como 25 aves. Es una granja. En Costa Rica, sí. Fíjate que cada día se compran huevos de allí mismo, lo sacan. Ahí se produce todo. Sí, pero mira qué chivo, porque hay unas que tienen hasta botitas en las patitas. Son bien bonitas. Y sabes, yo que me vengo de allá y nacen los pollitos y yo, híjole, no los vi. A mí me encantan los pollitos porque son bien, tienen muchas nachas y así dan ganas de darle duro en la parte de atrás porque son bien, ¿cómo le podría decir? Tengo unos por ahí. Con plumitas, ¿verdad? Tengo unos por ahí. A mí me encantan los chiquitos, porque sí, son bien nachones ahí y andan, y el patito me encanta también porque el patito hasta la colita bien parada y bien esponjadita. Son bien bonitos. Los que son peces pelados. Ay, ahí me encanta. Con una cosa aquí. Ah, también, ajá, esas son las de Guinea, ¿no? Ah, sí, que bien. Ah, muy bien. Tengo unos pollitos por ahí. Oh, ahí les vas a poner nombre. No, pues estoy tratando de que para los días de diciembre se puedan vender. Híjole, matacán, los pobrecitos. Mira, yo sí yo no me puedo comer a uno que yo conozca. Por allá estaba el Juancho, estaba el Eduardo, estaba el Jack. Y le pusieron Jack porque una vez se peleó con el otro y lo dejó medio tuerto y entonces era como Jack Sparrow. Ah. El de los piratas del Caribe. Así, y yo, ojalá que, y como lastimosamente no pueden haber dos gachos, ¿no? Y si uno está como más, hola, que el otro,
A uno le tenían que dar matacán. Ah, está el pichi también. Bueno, está mal. Pichi. Ay, no, no, no nací yo. A mí no me digan, dije, a mí no me van a decir a quién le van a dar matacán. Espero que no sea el Jack, porque el Jack es un mimi. Mira qué bonito es. A mí me encanta. Ah, va, pues mira, ya ves, ya estamos usando la imagination, ¿viste? Ah, muy bien, te felicito. Muy bien. Ay, y perritos y gatitos, ¿verdad? Dogs, cats and dogs. Yes, cats and dogs. Muy bien. Yo aquí yo puedo. Vaya, dale, Ruti. Ok, my dream house, where is it? At the beach. Ah. What room does it have? How? Four rooms. Four rooms, ajá. Uh-huh. What thing are in the rooms? Kitchen, uh-huh. Living room, uh-huh. El bedroom, bathroom, perdón, bathroom, bathroom, uh-huh. Inside bathroom, uh-huh. Air conditioner, uh-huh. Closet, at the kitchen. A store, refrigerator, blenders, a microwave oven. Uh-huh. Microwave oven. Does it have a view at the beach? Uh-huh. Qué bárbara. No, hombre, bien equipada, ¿verdad? Era la verito le hacía. Ve qué chiva, vieron la cara de la verito. Muy bien. Bueno, Micho, ya terminé. Ya hagamos una cosa. Ya tenemos casas de campo, ya tenemos una casa de playa, ¿va? Nos falta el barbecue y ya. That's a good. Muy bien. Sí, el barbecue es cierto. Ah, ya viste, sí, pues sí. Y no, no, fíjense que algo que noté es que en Ruti no va a poner pool, porque tiene el beach enfrente, entonces no lo necesita. Es decir, ¿es swimming pool o pool? Pool. Ah, ok. Sí, es que también va incluido, pero es mejor la playa. Privada. Ah, pues sí, olvídate, privada, con jacuzzi, etcétera. ¡Qué chivo! Muy bien, a ver, ¿quién más? Eli, gracias, Ruti. Eli, a ver tú. Hola, hola. Hola, hola. Buenas, sería my dream home is out of city. Ajá. In the countryside. With living room, bathroom, bedroom, kitchen, with TV, sofa, bath, lamp, microwave, uh-huh. Y large garden. Oh, sencilla, pero con todo lo equipado. Algo así. Muy bien, te felicito. Sí. No animals, nothing, no cats. Ni un gatito ahí. Quizás un dog. Un dog. Uh-huh. One dog, ajá. Uh-huh. Bueno, si vive cerca ahí, sí. Como no de la ciudad, sino que el campo, un ratatouille te va a llegar de vez en cuando. Sí, eso sí. ¿Verdad? Así pasa, pero fíjese que tengo unos, pero eso sí se comen los ratones. Eso los matan. ¿Quién, los gaticos? No, los perros. Oh, ay, no. Sí, son buenos para cazar. Son mejor que un gato. Sí, sí, la verdad que sí. Los míos no se los comen, solo los han atrapado y los han quedado. Ah, no, eso sí, esos son criminales. Ay, no, pobrecito, y tan chulos que son. Sí. Son cafecitos, bien guapos. Muy sí. Bien. A ver quién más va. Gracias, Eli. Raulito, ¿hiciste la tarea? No. No, ay, Raulito. Te la dejo para mañana, ¿oíste? Te voy a dar más chancecito. Ok. Vaya, chivísimo. Claudita, ¿y tú? Hola, sí. Oli, ajá. Houston, ¿tengo un problema? ¿Usted hizo la tarea? Más o menos. Dele, pues. Haga lo que pueda, usted dele. Bueno. ¿Qué tiene que volver, la Claudia? Se bañó. My dream house is a mobile home. Ajá, a mobile home? Ah, really? Yeah. La gitana, dale, pues. White kitchen. Mm-hmm. Living room, mm-hmm. Bedroom, mm-hmm. Bathroom, mm-hmm. And also, bueno, two dreams house. Ajá, la primera es móvil y la otra. La de beach house. Ah, beach house, mira, podés darle asesoría a la Ruti. Ruti también le gusta el beach house. Va, primero describí el móvil y después vamos con el beach house. Dale.
Vaya, vaya, eso va. La primera, la de la movie home. Y la de beach house. Four homes. Rooms. Four rooms, With bathroom incluido. Con incluido. Included. Que se pone, included. Money hamacas. Con muchas hamacas. Oh, yeah. Qué rico. Sencilla. Sencilla. Con un petate me conformo. Sí. Ahorita llego. Ahorita lo vamos a llamar para hacerlo ya. ¿Verdad? Sí, vaya, ya que alguien acaba de hablar. Vaya, Ale. Gracias, Claudi. ¿Y el tuyo? Te lo trae. Teacher, dígame, teacher. Dígame, teacher, Houston, tenemos un problema, ¿no? ¿Hiciste la tarea? Vaya. Dale, pues. ¿Se oye bien, va? No sí. Se oye muy bien, se oye bien. Se oye perfectamente, dale. My dream home is near the mountain. There are a three large bedroom. With a view to see the mountain. There are a very comfortable living room with a sofa. There is two bedrooms and the keeper kitchen. And the rooms with their beside table and their bed with this dining room and near the living room is the TV. That's all. That's all. Está bien, sencilla, pero está bueno. Solo que acordate que there is singular y there are plural. Y hoy me la usaste al revés. Ah, there are two bathrooms. Ajá, cabal. Sí, pero te felicito. Muy bien hecho. Eneida, ¿qué tal tú? A ver tú, ¿cómo le va? Tienen muchas cosas en común ustedes, fíjense, ya los vi. Vamos a ver si entendí ahí. Esperen, yo le respondí conforme a las preguntas que usted envió. Sí, está bueno. Se lo voy a decir de esa forma. Vaya. Ok. What did your dreams house like? A big house. Where is it? No sé cómo se dice. ¿En una isla? Ajá, ¿cómo se dice en una isla, chicos? Island. Ajá. Island es isla, pero ¿cómo sería en una isla? For bedroom, living room, dining room, kitchen, bathroom. Was this everyday rooms? Beds, closets, pictures, clocks, table, chairs, the sofa, refrigerator. Okay. Microwave oven. Okay. Sofa and shower, television. Así otra pregunta que sería, doesn't it have a view? Does it have a view? Si tenía vista, sí. Sería vista al mar. Sí. Ocean view. Qué bárbara, muy bien. Fíjate que yo me estaba imaginando así como el de Tarzán. ¿Cuál era la otra? Espérate, había otra película que hacía eso. Ah, sí, o el de la Laguna Azul, cualquiera de las dos. Qué interesante, sería chivo, vea. Está bonito, ¿verdad? Sí. Con solo que la isla no esté tan lejos, porque si no, como vas a hacer, tenés que ir en una lancha. Solo para vacacionar, teacher. Ah, vaya, pues sí, así como el del lago de Coatepec, algo así. Exacto. Ah, qué chivo, muy bien, ya tenemos otro lugar donde ir, chicos. Vaya, y el último, gracias, y el último, Marvin, ¿cómo estás tú? ¿Hiciste la tarea? Marvin no está ahí, fíjate. Ah, como no, ahí está. Dale, pues. The house of my dreams is a big house on the city.
With my windows, I buy a big living room. A big living room. Big room, okay. A bathroom mm-hmm. for me. Mm-hmm. And office, a room used for my closet and a big garden. Oh, qué chivo. Sí, de soltero. Como un loft, más o menos. Está bien. Y notaron que quiere un cuarto con su closet solo para su ropa. ¿Se han fijado? ¡Qué bárbaro! Este chavo va a ser peor que la J-Lo en todo lo de... Sí. Solo. Y cabal, imagínate ahí, van dos zapatos, cuando vuela así, van a entrevistar los Vogue, tal vez. Todo ordenado. Y vea algo que no es de él. Sí, imagínate. Muy bien, te felicito, excelente. Vamos a ver, Carlitos, ¿le hiciste la tarea? Gracias, Marvin. ¿Me escucha? Sí. El día de ayer me preguntó algo, pero tenía problemas de conexión, entonces no pude contestar. No te preocupes. Algo que traté de hacer. Vaya, dele, usted haga lo que usted pueda. Ok, dice... I would like a big house mm-hmm. of two levels on the ground floor mm-hmm. with a large living room mm-hmm. and American style kitchen, a bathroom, a study room mm-hmm. and a space to exercise and a garage on the upper floor, two bedrooms, a play area, and terrace. And that is near the city. Mire, este chavo tiene una casa de dos plantas, ¿ve? ¿Ya fijaron? Yeah. Con living room. Y hasta ahí dijo algo que también Zule y lo tiene en común, un lugar para hacer ejercicio. ¿Verdad? Solo que Carlitos añadió algo bien interesante, un cuarto para estudio. Yeah. Muy bien. Sí, siempre es bueno tener un cuarto para estudio. Pero hoy las casas son tan chiquitas, ¿ves, chicos? Sí. No las hacen como antes. Sí. Yo sí tuve el privilegio de tener un cuarto de estudio. Híjole, pero eso sí era estudio. Más ahorita que está todo caro. Y para andar a hacer algo en los materiales, pues no crean, sí, no, cariño. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Los felicito. Vaya. Ahorita hemos repasado, los felicito mucho. No les he corregido pronunciation, no les he corregido use de algo y el otro, porque yo necesito oír que se exprese. Lo que me ha gustado de la mayoría, bueno, casi, bueno, de todos, por decir así, es que tienen confianza en lo que están diciendo. Este, lo otro, eso me gusta. Han usado el the reason, han usado the art. Estaba viendo que han usado los nombres de los objetos, que hay unos que sí cuesta, ¿verdad? Como el refrigerator y el microwave oven, ¿verdad? Que, pero poco a poco, ahí van, los felicito. Eso es muy bueno. Tienen que quitarse el miedo a hablar. No importa que tropiecen, no importa que no pronuncien bien. Eso es parte del proceso. ¿A dónde es que usted? Pues no se me va para atrás. Y eso es muy bien. Poco a poco se va a ir puliendo. Pero los felicito a todos, lo han hecho súper, súper, súper bien, eso me gustó. Sí, casi ahorco algunos, pero ahí vamos. Muy bien, los felicito. Muy bien, con este recap hemos visto lo de ayer. Hoy vamos a empezar un tema que también lo vamos a seguir viendo mañana, pero es acerca de las diferentes profesiones. Cada uno de ustedes hace algo, ¿verdad? Por ejemplo, Raulito es pintor de carros, ¿verdad? Yo creo que aquí alguien es cosmetólogo, ¿verdad? Cosmetóloga, no. Nadie. La Claudia, ¿verdad? Sí, teacher. La Claudia, muy bien. También Eneida. Sí. Masajista también, qué chivo. Y a domicilio, ¿verdad? Por delivery. Muy bien. Ajá. A ver, ¿quién es este? ¿Qué trabajan ustedes? A ver, díganme. A ver, Vero. A ver, Ruti, dale, Ruti. Perdón. Yo me dedico ya 10 años. Buy and sell cars. Ah, ¿sos vendedora de carros? Sí. Compro y vendo vehículos. Entonces, por eso es que yo le comentaba de que toca la mayor parte de andar así. Afuera sí. Comprando repuestos, entonces el solazo me produce ese dolor de cabeza. No, pero sí me dedico a eso, a compra y venta de vehículos. Mira, pero deberías de dar un sombrero o una cap.
lo que pasa es que el vapor que se encierra en el vehículo, aunque yo ponga el aire, pero es el vapor que se encierra, acuérdense que el calor, el solazo de hoy no es el de hace 10 años. No, jamás. Entonces eso es lo que me produce el dolor. Eso también. Pero sí, dentro de ese pequeño puntito negro, pero amo lo que hago. Eso es lo mejor, que estás haciendo lo que te gusta, which is really good. Tenemos una, bueno, ok, vamos a tener una vendedora de carros, muy bien, tenemos una más masajista, muy bien. Bueno, varias, ¿verdad? Tenemos dos masajistas, creo yo. ¿Qué más? A ver, Zule, ¿y tú qué haces? ¿Do you study? Yo, sí. ¿Sí? Yo, aparte de ser ama de casa, también vendo productos propios y estudio. ¡Qué chivo! Sos tres en uno, all in one. Muy bien. O sea, que sí. Estudian, ama de casa y tienes su negocito propio. Perfecto. ¿Y Zuley? ¿Hoy? ¿Odilia Zuleyma? Sí. Ajá. ¿Y esta es la otra chava? ¿Zuleyma? Creo que no me escuchó. Suhey, dijo. Suhey. Te toca a ti. ¿Tú qué haces? Pero quitarte el mute, que yo no tengo. Sí, dale. Muy bien. Ah, yo soy... Waiter. No, waitresses. ¿Cómo? Waitresses. Es camarera. Y también soy comerciante. Es merchandise. ¿Cómo? Merchandise. Sí, me imagino que te toca pesado. ¿Verdad? Estoy feliz. Que vendo de lunes a viernes. Ajá. Y los sábados, viernes, sábado y domingo, trabajo en el colegio médico. Ah, en mesera eventual. Chivo, pero te toca pesado. Bastante. Está bueno, pero mira, te agradezco por el esfuerzo que haces. Muy bien. Y pero vienen cuatro, tenemos varios, ¿verdad? Qué chivo. Es bonito lo que haces, pero lo es pesado. Lo que le gusta a uno, o sea. Pues sí. Vendo lencería erótica. Uy, de verdad. Sí. No, tengo mi galería. O sea, además, vas, mayor. Ahí después se comunican. Eso es tu personal. Information, acabar. Ay, no, sí. Tengo variedad de estilos. Vaya, no me buscas. Ok. Ahí estoy siempre a la orden. No, demasiada información que no tenía, porque sabes. Tengo bastantes pijamas, han entrado bonitos para la temporada. Vaya, chivísimo. Ay, después nos mandas información. Vaya, pues. Me escribe. Vaya, ven, por lo menos, mira, ya no se quedó una sonrisa. ¿Cómo salí en tu WhatsApp? Ahí después le hablas, perfecto, qué barbaridad. Ya, gran chambreado. Muy bien. Yuri, what do you do? Mira, que, o sea, cuando uno quisiera preguntarle a alguien cuál es su profesión, la pregunta es, what do you do? ¿Qué haces? What do you do? ¿Sí? Eso le pregunto. Technician. Nursing. ¿Cómo? Technician nursing. Nursing. Ah, técnico. Enfermería. Enfermería. Sí, oh, chivo. Miren, aquí tenemos de todo, hasta docs tenemos aquí, muy bien. Berito, ¿y tú? Dímelo en español, no importa, vamos a ir viendo. Teleoperadora. Ah, teleoperadora. Agente de servicio al cliente. Yes. Customer service agent. Yes. Muy bien, genial. Ale, ¿y tú? What do you do? Alejandrito. Hello, teacher. No, what do you do? ¿Qué haces tú? What do you do on the our business? Uh-huh. On the our business and the maintenance and the PC. Maintenance PC. You are a support. Yes. IT support. Qué chivo. Muy bien. Mira, aquí tenemos un montón. ¿Verdad? Pues este chavo es el backup IT. Antes ya llegaba, hoy le toca a su padre. Muy bien. Ajá. Eli, ¿y usted qué hace? What do you do? Soy en clase de... Fix cars. Fix cars. Ah, o sea que usted fix cars y Raulito paint cars, ¿verdad? Usted pinta carritos. Después y Eli nos arregla. Mira, deberían de poner, yes. Poner, dice, los dos juntos, ¿verdad?
Buena idea. Buena idea. Hay que ponerte acuerdo con Raulito. Muy pues bien. Sí. Carlitos, ¿y usted qué hace? What do you do? No te escucho. Sí, ahora sí. Hoy sí. Sí, yo trabajo con el sector salud, específicamente en el área de bodega. Yo les proporciono todos los insumos para que puedan hacer todos los exámenes ahí y todo. En el área de laboratorio clínico. ¿Usted lleva los insumos para el laboratorio? Correcto, yo se los distribuyo, yo les hago las compras y todo. Qué chivo, pero toca pesado. Sí, bastante. Sí, me imagino. Pero qué chivo, ya tenemos dos que trabajan en el ambiente de salud. Miren, tenemos a Yuri y tenemos a Carlitos. Leanita, ¿y usted cómo está? Muy bien. I am agricultural engineer. Uy, qué chivo. Agricultural engineer. Qué chivo. Yo trabajo en una planta de biofertilizantes. Llevo 7 años trabajando allí, elaboro insumos biológicos a base de microorganismos, a base de hongos. Ajá. Que sentí si chiquita, yo, ¿what? ¡Qué chivo! Ah, es bien bonito esta área porque es como para concientizar a las personas a no utilizar agroquímicos, sino que utilizar otras alternativas biológicas que también contribuyen a una salud, a una mejor salud. Uy, qué fácil. Súper interesante tu trabajo. Yo tengo una amiga que yo no sé qué consiguió. Ah, la onda es que ahorita está trabajando en la unidad de salud de la Unión, en Conchagua. Ajá. Pero fíjate que ella consiguió de semillitas o no sé de qué. La cosa es que en la casa de la mamá empezó a hacer un cultivo de hongo. Ajá. De hongos comestibles, pero comestibles. Qué bueno, he volado. Así era el volado que le compré. Y yo me hacía huevo con hongo, huevo, no sé qué. Híjole, pero qué rico. No me pregunté de qué clase de hongos eran porque no me acuerdo. Pero que estaban buenos. Sí, pero hay unas que son comestibles, son blancos. Ah, pues yo acá, eso eran. Acá donde yo vivo hay un muchacho que está produciendo también de ese hongo que es comestible. ¡Qué rico! En el caso mío son hongos, pero son hongos que viven en el suelo. Ajá. Ajá, y nosotros los reproducimos porque, por ejemplo, la tradición o la cultura de las personas, la tradición que hemos traído es utilizar químicos. Uh-huh. Entonces hemos destruido todo lo que son la microbiología del suelo. Entonces nosotros estamos trabajando en reproducir esos microorganismos benéficos para volverlos a incorporar al suelo y que ellos hagan su función. Qué chivo, qué interesante está. Ajá. Y claro, pues sí, si todo está en un equilibrio, ¿verdad? Nosotros ajá, es sí. Lo que hemos metido la pata, muy bien. Ajá, hay un equilibrio en la naturaleza y nosotros lo hemos destruido. Exacto, y qué chivo tu trabajo, me interesaría, pesado. Pero vale la pena, qué bonito. Sí, uh-huh. Es bonito. Si hubiera ido para Costa Rica, estaría feliz. Muy bien, genial, gracias, Eli. ¿Qué más, qué más, qué más? What do you do, Jaycee? Así, al fin me preguntó, teacher, qué barbaridad. I cook. You, are you a chef? Me. Empírico, estudiado, no importa. I still studying. You're still studying. Yeah. Ah, o sea que you're a student. Potentially being no, a student. No, I finished. Ah, you finished. Yeah, but I still studied new cuisine. Ah, new cuisine. For example, mírenlo, tenemos un ratatouille aquí en el. Cueca, dijo. Sí. Actually, I study French. Uy, you parle français, monsieur? I don't know. ¿Y qué no estás estudiando French? Sí, pero no le entendí el francés. Sí. ¿Ya no estudió? Hola. ¿Ya no estudió francés o está estudiando? No, estoy estudiando la cocina francesa, pero lo estoy empezando. Ah,
cuisine. Me dice la cuisine French. La French cuisine. French cuisine. Yo digo, me está estudiando French y yo, pues ya le estaba hablando yo. No, no, French cuisine. Usted, oui, oui, oui. Pero ya va a aprender porque tiene que saberse los nombres de los platillos. Sí, exactamente. Pero ese es un diplomado, ¿no? No, es algo, no es algo largo, ¿verdad? Dura unos meses. Y bueno, cocino, I have a little catering. Ajá. A domicilio, for delivery, for lunch y toda la vaina. Qué chivo. Ay, mira, cuando aprende a hacer croissants, me avisa. I can make the hojaldre. Es la masa. Parecido, es la masa, ¿no? de los croissants. Pero le voy a contar que yo he probado croissants en varios lugares y no me convencen. Los únicos que dos que medio me convencen son los de Starbucks. Son y los de Le Croissant, que es aquí, ¿verdad? Le Croissant. Porque el que hace la esposa del pastelero es precisamente, él es francés. Y la que administra es su esposa, pero es salvadoreña. Sí, no, la cocina francesa era la mejor o es la mejor porque ahora la peruana se le pone a la par. Con ese cevichito, porque eso se mandan en los mariscos. Uf, no, 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 miren chicos, aquí sí, hagamos una cosa, nos vamos primero al cabin de Zuleima, ¿vea? Y de Yuri y toda la vaina, después nos vamos a la de playa de la Ruti. Y en los dos lados invitamos al Jay-Z para que nos cocine, ¿verdad? That would be party, como digo yo. Perfectamente. Qué rico. Cuando pues, tenemos que tenerle listo ahí los ingredientes. Ah, pues sí. Más que este Jay-Z, como él es alta cocina, nos va a pedir ingredientes de calidad. Ah, una pizza de leña le vamos a mandar a pedir. Ay, qué rico. La napolitana. Ay, sí, por favor. La lasaña. Ah, también. No, hombre, o sea que este Jay-Z es un chef. El título de chef realmente a veces es, creo que se lo va ganando uno por el tiempo, con la experiencia. Entonces, a veces me cuesta decir que sí, a veces digo que soy cocinero mejor, pero sí, la idea es esa, ¿verdad? Sí, sí, pero la idea es que la experiencia... es que ya se va ganando uno el título. Pues sí, ¿cómo va a creer? Si chef, no solamente es que tengas un título, sino que tú lo estés haciendo. That's a chef. Sí, claro. Exacto. Creérselo. Creérselo y hacerlo también. Algún día vamos a probar algo, ¿verdad? Que nos hagan un pastel, Jay. Uy, qué rico. Muy bien. Ahí te voy a mandar una receta de mi mamá. Sería genial. Sí. Sí, yo con gusto. Sí, un capeado, fíjate, de espárragos con queso, no eran cosas. Pero yo bien recopilo. Sencillo. Mira, es arroz blanco, capeado de queso, bueno, el que vos querrás ponerle, espárragos. Y así lo veas. La clave de mi mamá era el juguito del espárrago, lo usaba para hacer el arroz. Pero el espárrago era como una pasta. No, hombre, el espárrago. Entero. Vale, sí. No, no lo hacía pasta, era entero. No, era entero. Vos preparas las pastas, vos, casera. Pues sí, exacto. Ya, ¿la pasta de qué? La pasta de harina. Para las lasañas y todo eso, las haces vos, las preparas. Sí, al final aprendí, pero es tan difícil hacerlo que a veces es mejor comprarla ya hecha. Sí, por el tiempo, porque no tenemos las machines, porque son machines. No, es que cuesta porque es bien difícil hacer la pasta, pero sabe mejor, eso sí. Sí, ajá, claro. Yo veo ahí en MasterChef que hacen unas cositas ahí salen. Es que tienen la herramienta, porque sí. Te voy a contar que esa herramienta es un caro, me consta porque mi primo es chef, él vive en Suiza, pero y no es fácil, ese... pero esos cuchillos que tiene son más afilados que un día mi tía le cayó aquí, mira, en el pie, y tuvieron que salir volando porque mi tía le quitó de un solo la dentro. Esos volados son cosas serias, son filudos. Muy bien, a ver, ¿quién más tenemos por aquí? Jennifer, what about you? What do you do?
Gracias, Jaycee. Work and study in system engineering. Oh, system engineering. Oh, mira. ¿La vieron? ¿No parece esa chamaca? Muy bien. Marvin, what do you do? Qué bueno que estoy, lo que estoy terminando en ingeniería de sistema. Oh, really? Oh, my goodness, qué bárbaro. Carmencita, what do you do? Gracias, Marvin. Carmencita, what do you do? O Virginia, o Georgie, cualquiera de las tricky, me conformo. Pues o Johanna. ¿Es tú? Ajá, ¿quién más? Georgie, dale pues. Pues yo ahorita, por el momento, en una tienda estoy. ¿En una tienda? ¿Pero tienda de churritos y todo eso? Sí. Ah, pues está bueno. Vaya, miren, ya tenemos donde ir a comprar los snacks. Very good. Thank you, Georgie. Joanita, what about you? Costurera. Mira, de todo un poquito, más o menos ahí. Pero en sí, en lo que me desempeño, clean house, I am transporte propio. Ajá. Transportista, hago viajes para, ya sea aquí dentro del país, en mi carro, si quieren, para el aeropuerto. Sí, Umi, pero no es Uber, sino que ya es Uber, no, ¿verdad? Propio. Oh. Qué chivo, pues ya sabemos. Y Busing es Smile Store. Oh, qué chivo. Ya tenemos a otra emprendedora, me llega, muy bien. Eneida. Ya tenemos quien nos lleve para donde la Ruti y quien nos lleve para la cabin. Y tú, Neida, what do you do? I am estilista. ¡Oh, estilista! Yes. Y vaya, chicas, para ponernos guapas, ya sabemos quién va. Ahí estamos. Bien. Sí, ahí está, muy bien. A ver, ¿quién más? ¡Ay, el David! David, what do you do? Este David aquí está, pero no ha contestado, creo que ha estado tomando café. O Virgie, quiero ver qué más me hace falta. Ah, Raulito, what do you do? Paint the car. He paints the car. Mire, él pinta carros. Vaya, aquí alguien compra un carro o algo y ahí vamos donde Raulito, nos va a hacer descuento, somos VIP. ¿Ve, Raulito? Pues sí, claro. Qué chivo, vaya, ven. Entonces, cuando usted quiere hablar o preguntarle a alguien sobre su profession, what do you do? ¿Qué hace? What do you do? Es bien importante saber eso. Vaya, aquí yo pienso, chicos, que mientras los dos minuticos que nos quedan ahorita, vamos a introducirnos un poco al tema. Miren, what do you do? Aquí tengo varios oficios, miren. Hay unos que son casi como los de ustedes, hay otros que no. Pero vamos a ver acá. ¿Cómo se dice contador? Accounting, mire. Accounting. ¿Cómo se dice el muchacho que cuando usted llega al hotel, verde, le llevan las maletas, se recuerda? El botones. Bellhop. La cajera, ya sea del banco o del supermercado o de la tienda, cashier. Cashier. Esto, chicos, el cashier es una palabra que no tiene sexo, es decir, puede ser tanto para cajero como para cajera. Lo mismo tenemos con doctor. Miren. Doctora y doctor. Exacto. Vaya. Y también aquí, mira, electricista. Electrician. Electrician. Muy bien. Ahora bien, vamos a ver, que tal vez ustedes lo pueden confundir, pero depende del contexto, así se dice de una manera u otra. El front desk clerk. Este, chicos, es la persona que te recibe cuando tú llegas a un hotel. That is a front desk clerk. No es lo mismo que receptionist. La recepcionista más que todo se encarga de contestar el teléfono, mandarlo a los diferentes departamentos dependiendo de la persona que va. El front desk clerk es la persona que está en el hotel cuando tú llegas. Vaya. Para registrarte, correcto. Muy bien. Enfermera,
Nurse. 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 El que se podría decir, el jefe de la oficina. The office manager. Manager. Miren lo que es Raulito. Painter. Miren, Raulito, ahí está su profesión. Miren, el painter. Muy bien. Si alguien, por ejemplo, es plomero. Plumber. Plumber. Mm-hmm. Si alguien es oficial de policía, police officer. En el caso de varios que tienen su negocio propio, ¿verdad? Como Zule, o como por ejemplo también Joanita, ¿verdad? Que tiene su negocio propio, Alejandrito, o yo, ¿no? Mire, salesperson. Una persona que vende, ¿verdad? Una persona que vende. Salesperson, muy bien. Alguien que, por ejemplo, cuida la seguridad, ya sea de un hotel, ya sea de un guardaespaldas, lo que sea. Security guard. Es la persona que a veces ustedes ven que vienen los bancos o que está fuera de algún lugar, ¿verdad? Con un arma y es el security guard. Diferente es el guardaespaldas, ese es bodyguard. Pero ahorita estamos viendo security guard. Bueno, alguien que tiene taxis y maneja. Taxi driver. ¿Sí? Taxi driver. Y el vendedor, no es lo mismo que el salesperson. El vendor, más que todo, es una persona como que anda vendiendo de manera ambulante. ¿Sí? That's the thing. Muy bien. Miren, ¿conocían ustedes algunas palabras? ¿Son nuevas para ustedes? Yes. Bellhop. Bellhop, ajá. From the clerk. From the clerk, ajá. Electrician. Electrician, muy bien. Plumber. Plumber, ajá. Vendor. La diferencia, ¿verdad? Security guard. Entre from the clerk y receptionist. Muy bien. Esto es el preámbulo para mañana. Ahí lo vamos a dejar. Los voy a dejar picados, por decirlo así. No tengo nada de homework para mañana, no me preocupe, lo voy a dejar en paz por el momento. ¿Quién sabe si el fin de semana hacemos algo? Pero ahorita no, no me preocupe. Miren la cara de satisfacción de todo el mundo. Pero vamos a una larga noche. Sí, ¿verdad? Ajá. Así voy yo también, no, yo ya voy. No, ahorita vamos a la larga noche para terminar la plataforma. Ah, perdón. Sí, hay que trabajar en eso. Así que ahí estás en línea. No hay vaya ir, teacher. Sí, vamos a hacer todo lo posible. Cualquier rescate 007. 007, vaya. Yo le voy a decir. No, porque no sos vos, pues el que está ahí disponible. Pues. Ay, vos, pues, ay, ¿qué pasó? Vos, pues, ahí. Yo ya estaba culpando al Jason. ¿Para qué nos vas a hacer falta? Fíjate, Claudia. Sí, y era el otro, en el otro nivel nos vas a hacer falta. Oiga, no va, como diciendo que no va a pasar, no le hagas caso. No, lo que pasa es que se va a cambiar de grupo. Ah, de verdad, se va a cambiar de grupo. Ah, vaya, pues no importa, hombre. Sí, se va a cambiar de grupo. Mira para la carita que hace. Ay, no, ahí te voy a ayudar, Claudia, tranquila. Vaya, pues, chicos. Hugs and kisses. Have a lovely night. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.